Chamacos, ¿cómo les va? Aquí el maestro Nando saludándolos nuevamente para comentar el marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación secundaria en la Ciudad de México. Hoy comentaremos lo siguiente: conocer los criterios de evaluación para cada área o asignatura y para cada grado impartido en la escuela, así como los requisitos para ser promovido. O sea, chamacos, que cada uno de ustedes debe saber cómo sus maestros los van a evaluar, con qué los van a evaluar, cuál es el porcentaje de cada cosa. Recibir los resultados de las evaluaciones periódicas basadas en los criterios establecidos y hacer notificado a tiempo de la posibilidad de reprobar una materia o grado. Así es que, chamacos, tienen que estar muy listos para recibir toda esta información, que es una obligación de sus maestros darles a conocer sus resultados y cómo van en cada una de sus materias, qué trabajos, cómo se van a recuperar, para que así todos salgan con las mejores calificaciones posibles. ¿De acuerdo, chamacos? Entonces, chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien. Pórtense, 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 pórtense bien. Y no se les olvide escribirnos a la siguiente dirección: http://degestmedia.dynds.tv. Hasta la vista, chamacos.